¿Cuál es la raíz de mi dilema? Sí, yo tengo un dilema. ¿Hay un dilema? Y el dilema que usted tiene es una bolita así mismo. Chiquitica. Yo, vamos a leer en la parte psicológica y después yo la voy llevando al otro. Esa bolita es así. Ahora mismo, en esa bolita que usted tiene, por un lado, y hay cosas que comparte. El dilema suyo es ese. Le voy a explicar cómo. Usted por un lado tiene el tema emocional, tu gusto, sus raíces, los problemas que ha tenido, lo cansado que está, los harta que está ya, de todo lo que ha intentado, no ha podido. Y esto emocional es normal en todo. Y por otro lado está el tema financiero. Entonces, finanzas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo trato de mezclar lo emocional con el negocio, no, aquí hay un punto de quiebre. Eso es. Y entonces, en la medida que es como un péndulo. En la medida que el péndulo va girando, en la medida que se aleja lo emocional, el negocio se cae. Y en la medida que me alejo al negocio, lo que es negocio, lo emocional se cae. Y ahí que está mi dilema. Si yo cojo una ramita, el péndulo es así. Si me fijo en lo emocional mucho, en la parte financiera, en el negocio como tal, en la rentabilidad emocional, se me cae mi gusto, se me cae lo que yo quiero, se me cae. Y si me pongo en lo emocional, se me cae la finanza, por ejemplo. Y ahí uno no tiene. Ahora, ¿cómo yo resuelvo eso? Y la pregunta. Eso se resuelve con un tema que se llama el tiempo. Dentro de estas dos cosas que son prioridades, tenemos un tiempo que desde hoy a los próximos 10 años. Hoy hay uno de esos dos que es más importante a lo que va a pasar en 10 años. Si usted me dijera hoy, lo importante es que el chin de dinero que yo tengo, no sé cuál es la brujería que voy a hacer aquí, pero lo tengo que convertir en un poquito más grande. Y ya con algo más grande, yo puedo hacer mi plan emocional. Si yo el chin de poquito que tengo, lo invierto en lo emocional, por lo emocional me pone el dinero más chiquito. Y no puedo, entonces, terminar mi plan. Por ejemplo, si yo tengo un mango, fan, yo tengo dos caminos. Me como el mango. Y se me quitó el hambre. O siembra la semilla. O siembra la semilla de una mano. Entonces, así pasa aquí. Ahora, el mejor plan es el que mezcla gradualmente los dos caminos. En la medida que yo comienzo con lo financiero, pues mis gustos van subiendo. Y nosotros estamos en este punto de conversión. O sea, no es que voy a ser 0% emocional y 100% negocio, sino que yo voy a comenzar al principio mi plan con 0% emocional y 100% negocio. Pues en la medida que voy avanzando, aquí ya es 10% emocional y 90% negocio. Pero va bajando y aquí va a ser al revés. 90% emocional y 10% negocio. Conceptualmente así que lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Calderón, ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy entendiendo nada. Vamos al grano y vamos a llevarlo esto ya a un punto de vista, a un tema. Cuando yo voy a buscar rentabilidad, una edificación, en lo que sea que me vaya a inventar, yo tengo que tratar de bajar el costo y subir el nivel de deseabilidad. ¿Qué tan atractivo yo lo hago? En función a la escasez que haya en el mercado. Sí. Eso es lo principal, para que se me alquile o se me venda rápido. Eso es lo que estoy buscando. Con el poco dinero que tengo, ¿de qué manera yo bajo el costo y subo la nivel? No bajar el costo va a ser algo de simple, porque no se me va a rentar. Ok, bajar el costo en función a lo que es. Tiene amperaje, tiene match en el mercado. Pero a la misma vez, puede ser que esto que yo haga para rentabilidad también sea igual a mis gustos, a sus gustos, a esa casa que usted quiere con espacio. Yo necesito encontrar las cosas que son iguales entre lo emocional y en lo que puedo rentar. Y ahí encontré el gran camino. Entonces uno dice, hasta ahí estamos claros. ¿Cómo es esa casa que es de mi sueño? Vamos viendo de dinero. Supongamos que yo le digo, Fanny, yo le voy a regalar $1,000,000. ¿Cómo sería esa casa de mi sueño? Vamos a comenzar con los gustos. Yo tengo una que usted me dice, Calderón, a mí me encanta sembrar. Y sembrar, al final, es igual a metro cuadrado. ¿Qué otra cosa me gusta de esa casa? ¿Cómo yo me imagino vivir esos 20 años con mi marido? O esos 30, o lo que Dios me permita. Me gusta, sí, una casa campestre. Sí. ¿Mm? Tiene que ser campestre. ¿Qué otra cosa, Juan? Yo quiero que esa habitación sea como una reina. No. Me gusta dormir, sí. Entonces yo quiero que la habitación también, Calderón, sea doble altura, quizá. Bueno. O como una reina, es la palabra. Mi gusto. Que sea un poquito amplia. Sí. Amplia. ¿Qué otra cosa? Yo quiero, Calderón, que... Me gusta la casa con claridad y con, o sea, iluminación y que corra la brisa. No me gusta en esa casa, pero que no entra ni una gota de brisa. ¿Qué le gusta a él? Sencilla, cómoda. A él le gusta cocina amplia. ¿Y qué le gusta? Le gusta... ¿Por qué la cocina amplia? Ah, porque cocina. ¿De chef? Ah, me encanta cocinar. Entonces ahí voy.
ya vamos llegando al punto, a que la casa, en vez de convertirse en un techo, se convierta en una actividad. Porque si yo puedo entender la actividad, pues le podemos subir la calidad de vida a la casa. Y hay cosas estas que se van a mezclar, por ejemplo. En el tema de sembrar, y en el tema de sembrar, igual son metros cuadrados, va mucho con lo que pasa aquí. Lo tradicional que uno ve es que la cocina tiene cuatro paredes y un techo. No, a mí entonces, eso no me interesa. Eso. Entonces, ¿de qué manera yo, de la actividad de ustedes, de esa actividad, la puedo conjugar con una, en México hay un concepto que se llama la casa chef. Ellos tomaron toda la terraza del patio, sacaron la cocina afuera, la hicieron como en una cajita de cristal, todo muy abierto, mucha luz, mucha brisa, y la conectaron a la sembradilla. Entonces se cocinaban alrededor de la... Eso no es caro, eso es barato. O sea, sencillamente de cómo se distribuyen. O sea, hacen de esa cocina o de ese sembrado, como ven, una actividad que es el core de la casa. No tiene nada que ver con lo caro, sino cómo estamos distribuyendo el tema de la tierra. Entonces, a estas actividades es cambiarle el entorno de volver al siguiente nivel, con lo poco que tenemos. Lo que yo estoy tratando de ver es que dentro de las cosas que a ustedes les gustan, hay cosas que son principales. Hay cosas que no son tan importantes. Que son banales. Una marquesina que esté techada, bueno, sí, pero no, un qué sé yo, un closet como que para los niños, o si no van a estar aquí los niños, pues un closet básico, vamos a hacer una habitación. Quizá un tema de terminación hipercara en un segundo piso, no, pero aquí sí. Yo pongo la gasolina de mi dinero en los puntos en donde ustedes lo comparten, no usted sola, ni él solo, en donde comparten. Porque en la medida que lo comparten, estos elementos elevan la calidad de vida.